Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de 5 likes. Estamos aquí en un cara a cara con el logo de Dani Rap Happy. Sí. En verdad, Dani Rap Happy es donde estoy subiendo todos los cara a cara, así que me ha hecho ilusión este cara a cara. Amigos, bueno, pues nada. Venga, hasta luego a todos los camioncillos. Amigos, cara a cara por encima de una cosa de esta. Creo que las mierdas estas lilas son duras, en plan, son como los árboles de GTA que no se rompen. Entonces ahora habrá que probarlo. Bueno, a ver, no quiero probarlo, en verdad, pero que creo que son duras. Cuidado, probémoslo con este hombre, en verdad, ¿no? Ojo. A ver, bro, ¿puedes comprobar a ver si esto es duro? Vale, es duro, es duro. Es duro, es duro, amigo. Ya te digo yo que está duro las mierdecillas esas lilas. Ya te digo yo que un poco duro sí que está. Vale, ojo, cuidado. Vamos, segundo, este es el primero. Saltamos, abrimos esto, cuidado con el de... Hombre, después de lo que he hecho, obviamente el karma tenía que decir: tú, pillín, vete para acá un momentito. Vete para acá, pillín. Era obvio, o sea, se veía venir. Vale, no hay problema. Vamos, séptimo. Vale, yo creo que ya llegamos ahí del tirón. Hop, hop. Bro, vamos a ver. Ay. No me acordaba yo que, claro, que este coche no es un scramjet que vuele. Claro, Dani, hijo, claro. No me acordaba yo, amigos. No tenía yo eso del todo claro. Ay, en la mierda, ¿eh? En la mierda, chavales. Me cago en mi padre. Mira, este hombre. Saltamos por aquí. Va. Bueno, pues nada. Hemos comido un poquito de caca. Las cosas como son. Un poquito de caca sí que hemos comido. Pero bueno, no pasa nada. 4.19. Ya tenemos un montón de tiempo. Este es el primero, ¿eh? Este es el primero que se va a ir a la mierda. Solo lo han mandado. Bro. Vamos a sufrir, en este cara a cara. ¿Me da a mí que va a ser un cara a cara de estos que quedó en F? Pues básicamente. Y todo por empezar súper mal. Cuidado, bro, que te caes. Vale. Uno se ha caído. Hombre, todos los que se caigan aquí. Nos viene genial que se caigan, obviamente. Bro, uff. A puntito de liárnosla, A puntito el pringado de liárnosla, tío. Girito. Y nos vamos. Vale, voy 14avo. O sea, a todas las bicis que veamos, chavales. Hijo de tu madre. Todas las bicis que veamos. Ay, ay, palollo, todas. Todas palollo. Hombre, claro, o sea, chavales, son las que van por delante nuestra. O sea, hay que intentar. Vale, he tirado 20, tío. He tirado 20 bicis, tío. Madre mía, ahora me siento mal. No. Chavales, camiones pincho. Vale, no nos la lían, genial. Vale, no nos la lían. Vale, dale. Menos mal que han pillado los camiones pinchos los que se han pasado. En plan, la zona de bici, porque los que no se la han pasado, obviamente, se la he liado yo. Y por eso no se la han pasado. Vale, nos ponemos octavos. 7.19. Vale, a los free crawlers hecho que darle, ¿eh? Sí, a los free crawlers hecho que darle, porque estos son los que van primero. Vale, hay uno que se la ha pasado. Hasta luego. Vale, los tres fuera, genial. Fantástico. Chavales, tenemos que hacerlo, si no es que se nos escapan. O sea, como vosotros comprenderéis. Ahí estamos. Perfecto. Vale, nos ponemos quinto gracias a que hemos tirado ahí a 20.000 free crawlers. Perfecto. Coche rampa, ay Dios. Venga, máquina. Bien esquivado. Ese era el primero, ¿eh? Ay, no. Hay que esquivarlo. Vale. No me la lía. Dale. Vale, perfecto. Nos ponemos tercero, chavales. Genial. O sea, perfecto, ¿eh? Vale. Hemos conseguido remontarlo. La verdad, lo hemos hecho bien. Así que guay. Hasta luego. Ese era el primero, creo yo. Pero, tío, ¿cómo cojones no se ha caído? Yo estoy flipando, ¿eh? Hasta luego. ¿What? Este es el primero. Sí, ese es el primero, literalmente. Ese era el primero, literalmente. Así que, amigos, lo tenemos que tener aquí, ¿eh? Al primero. Tranquilos que no vamos nada mal. Vale. El problema es que, claro, ahora van a venir todos los coches rampas y los coches pinchos. Madre mía, se va a liar. Madre mía, no sé ni cómo lo he esquivado. Si consiguiera llegar sería la clave, tío. Vale, creo que el coche rampa este me puede incluso ayudar. Si los huevos. Ah.
Ese ya no. Es que quería pillar el coche rampa con la velocidad que llevaba. Porque con la velocidad que llevaba seguramente habría llegado al punto directamente. Pero ya ese segundo coche rampa, obviamente, no nos era rentable, amigo. Tendría que haberme puesto más avispado a intentar esquivarlo, pero no. No me ha salido del todo bien. En la vida llego, tío. En la vida. Un poquito más cerca y habría llegado, pero. En la vida, my friends. Me cago en todo lo que se menea. Madre mía, qué guapo el camión ese verdecito, tío. En la mierda. Bueno, amigos, pues a palmarlas, ha dicho. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo! ¡Sí! Me encanta este juego. Otra vez. Pues nos hemos logrado poner terceros. No, no, nos hemos logrado poner hacer al lado del primero. Pues si el primero no lo hemos tirado y estábamos pillando nosotros su mismo. Me cago en tu padre. O sea, nos hemos puesto al lado del primero, chavales, al ladito. Pero claro, hemos tenido la mala suerte que nos hemos caído ya allá al final. Y claro, los que han pillado el camión de agua, que eran los que iban para allá ahora, les ha coincidido. Oh, shit. Se ha juntado todo, amigos, se ha juntado todo. Se ha juntado todo como en el principio, tío. Hemos empezado a failear y se acaba de juntar todas las desgracias. Y ya sabéis, siempre asqueroso, nunca sabroso. Siempre desgraciado, nunca indesgraciado. Ese es nuestro lema y se está cumpliendo. Se está cumpliendo, amigos. Se está cumpliendo, pero con creces además. Y es que encima los camiones hecho que, yo qué sé, son un poco complicado. Les ha coincidido que los coches rampa iban para donde iban ellos y entonces les han dejado el camino libre, ¿sabes? Entonces todo se ha juntado, amigos. Y lo único que hemos hecho ha sido comer caca una y otra vez. Ese es el resumen de todo. 11.19. Yo no sé si ese iba por delante mía o no. Vale, sí. Ah, no me merece la pena, tío, ponerme a tirar. Buah, se me había bugueado ahí con el palo. No me merece la pena ponerme a tirar peña, porque es que mis compañeros no tiran a nadie. Si mis compañeros se pusieran a tirar a los que van primero, pues mira, pero es que no se ponen a tirar a nadie, tío, entonces. Ese era el primero, creo, ¿no? Sí, por ahí va el primero. Y el segundo, está complicado, chavales. O sea, está muy complicado remontar esto. A ver, 11.19, todavía puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero lo veo turbiote. Lo veo turbiote, la verdad. Ah, nos toca el super. Ahí estamos. Vale. Lo he dicho, amigos. Me van a tirar con el camión este, seguro. ¡Hala! Ya me dirás tú a mí cómo me he chocado. ¿Cómo me he chocado? Que incluso me he puesto a rascarme la nariz porque pensaba que iba perfecto. O sea, ya me dirás tú a mí cómo me he chocado. O sea, hola, perdón. Yo no comprender. Vamos, 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 vamos. Vale, este es el primero, ¿eh? Sí, este es el primerísimo, tío. Imagínate la distancia que nos lleva, tío. O sea, nos lleva una distancia de miedo. Wow, si es que, wow, wow, wow. Que va, que va, que va. Nos llevan una distancia abominablemente grande, chavales. Esto es imposible, ya te digo, Esto es imposible, tío. Nos llevan una distancia que creo que no somos conscientes, tío, de la pedazo de distancia que nos llevan, tío. De verdad, brutal. O sea, brutal, brutal, brutal. Cuidado con este que nos la están intentando liar. Le cerramos ahí, le cerramos ahí, le cerramos ahí. Vale, vale, vale. Vale, no sé ni qué coche es este. ¡Hala! Este me encanta, tío. Este algún día lo tengo que tunear, tío, porque es que me flipa, ojo. Está súper guapo ese todoterreno, tío. Vale, vamos doceavo, o sea. Claro, qué guapote, ¿eh? Me flipa. No me jodas. Peña que va ganando de paliza, tío. Pero es que van ganando de paliza y aún así que voy antepenúltimo, tío. O sea, que estoy comiendo mierda, ¿eh? O sea, que es que no es que vaya por en medio, no, estoy literalmente comiendo caquita. O sea, estoy comiendo cacota. Porque es que voy de lo último. Y se ponen a liármela yendo ellos primeros. La vida es dura, ¿eh? La vida un poquito dura sí que es, la verdad. Un poquito sí que es. Vamos. Ahí está. Vale, 15.19. Es que acaba de terminar. O sea, es que acaba de terminar el primero. O sea, yo. Nada, chavales, ha habido un momento. A ver, íbamos bien. Hemos pegado. Hemos ido hacia arriba desde que ha empezado la partida. Porque empezamos muy mal. Empezamos a ir para arriba, para arriba, para arriba. Empezamos a liársela a todo el mundo. El momento ese en el cual pillamos el camión pincho, que empezamos a liársela a todos los free crawler, que eran todos los que iban primero. O sea, liamos a 6 o 7 free crawler. Conseguimos que reaparecieran todos.
Y conseguimos ponernos terceros y teníamos al primero delante. Y justamente ahí, en el momento en el cual íbamos para acá, que estábamos llegando aquí, y un coche rampa. Qué pesado, tío, el de los coches pincho, eh. Un coche rampa. Intentamos impulsarnos con él. Nos bugueamos, nos quedamos quietos, nos llegó otro coche rampa y nos impulsó para arriba y nos tiró. Ahí fue. A partir de ahí caímos en un hoyo. A partir de ahí hicimos. Y caímos en un hoyo, tío. Y no hemos salido en toda la carrera, tío. Imposible, pero es que también es verdad que nos la ha liado un montonazo de gente, tío. Sin venir mucho a cuenta, amigos. Vamos. Vale, 16 puntos de 19. Es que fíjate, antes de mirar el primero ya, o sea. Nos llevan una distancia, tío, que es brutal. Mira, termina el quinto. A ver si no quedo en F. A ver si no quedo en F, chaval. Sí, tal cual, ¿eh? Vale, voy a tirar a esta gente que son los que van primero. Pues voy a quedar en F, si no, ¿eh? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? Tengo que hacer esto porque es que si no. Ahí está. Y ahí está. Chavales, si no. ¿Cómo? O sea, si no quedo en F. No hay más. Vale, hay que ir y venir. Y ya estaría. Nada, ha terminado. Nada. Quedamos en F. Quedamos en F. Sí, contador de la NF activado, amigos. Pues nada, vamos a. Es que normal, o sea, íbamos de los últimos, o sea, totalmente lícito. 20 segundos para el NF, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pues nada, amigos, un cara que era bastante desgraciado, pero muy desgraciado, la verdad. Muy desgraciado. Demasiado. Tanto que me voy a tirarme por la ventana.